Ya estamos nuevamente con ustedes, amigos suscritos a la señal de Girón TV y su espacio informativo semanal NotiGirón. Hoy contamos lunes 8 de agosto de 2016. El saludo a todos quienes están en sintonía y llegamos también para todo el mundo por internet en achiras.net.es y en Facebook de Achiras. Compañeros, buenas noches. Tatiana, buenas noches. Bienvenidos todos a informarse del acontecer local. Estamos en vivo los lunes a las 19 horas, los días posteriores, tanto en Girón TV como en Chabelo TV son retransmisiones. Les invitamos a participar mediante llamadas telefónicas al 2275-573 y haga público sus comentarios. En cualquier momento puede llamarnos. Sus intervenciones son importantes. También puede participar dejándonos sus comentarios en las redes sociales de Twitter y Facebook o envíenos mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. A continuación vamos a dar lectura a los principales titulares que estaremos desarrollando en el presente espacio. Hoy contaremos con entrevistas en vivo muy interesantes para todos. Manténgase en sintonía. Estos son los titulares. 92 infantes de los programas CNH y CBB de Girón se graduaron. Árbol cayó sobre casa en Chatachí. Leche materna, alimento insustituible en primeros 6 meses de vida. ¿Cuánto sabe usted de la falla geológica de Girón? En vivo, hoy, el ingeniero Juan Jiménez, director de la red sísmica del Austro, y la licenciada Colombia Ochoa de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Autoridades controlan a transportistas de pétreos. Bomberos Girón cumplieron 43 años de creación. Dos mujeres rescatadas luego de volque en Portete. Incendio forestal puso en peligro 2 casas. Por hacer respetar la ley, agentes ciudadanos estarían siendo maltratados. 92 infantes asistentes a los programas Creciendo con Nuestros Hijos y Centros Infantiles del Buen Vivir, Rayitos de Luz, el día martes 2 de agosto, se graduaron en una ceremonia especial desarrollada en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez. Asistieron autoridades del MIES, del Cantón Girón y familiares. La capa fue colocada por los presentes representantes y el birrete por las autoridades. Una de las primeras etapas de aprendizaje de nuestros niños y niñas. Es importante reunirnos y celebrar estos primeros pasos que dan. Para el MIES es significativo saber que los niños que acceden a nuestros servicios tienen la oportunidad de mejorar su calidad de vida y la de su familia. Expresar un saludo de bienvenida a estos pequeños que reciben su graduación. Seguramente estoy convencida de que sus padres están orgullosos de haber culminado esta etapa en sus vidas. Hoy tenemos 92 niños que se van a graduar del CNH y el CBB. Es muy importante la educación, ya que la educación viene desde la casa, y qué mejor manera de enseñarles a nuestros niños desde pequeñitos, desde los 3 años, 0 a 3 años. Y también debemos tomar en cuenta que en esta ocasión nuestros niños son el futuro de la patria, son el futuro de nuestro pueblo, es el futuro de Girón, es el futuro de la provincia y van a ser el futuro de nuestro gobierno. Felicidades, queridas mamás. Felicidades, pequeños. Esto es de ustedes y vamos a seguir conjuntamente con los señores concejales, con nuestra directora de planificación, con Gladys, que estaba responsable, seguir aportando y con el MIES hacer que nuestro país, desde nuestros chiquititos, nuestros pueblos, de los más pequeñitos, tengan toda esa atención para que mañana sean esos defensores de la paz, de la alegría de sus pueblos y barrios. Certificado, el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES otorga el presente certificado a por haber participado en las actividades de educación inicial impartidas con la modalidad CDH o CBB durante el periodo 2015-2016. Atentamente, abogada Viviana Alexandra Bueno Sánchez, directora distrital Cuenca. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En
Ecuador se construye la nueva minería. En Tierra y Mar Restaurant ofrecemos pollo al carbón, ceviche de camarón, pescado frito, camarones apanados, parrilladas. Dirección, Vía Cuenca Antigua, sector San Juan de Pambadel, a 200 metros del colegio Ciudad de Girón. Pedidos y reservaciones, 0995-795061. Servicio a domicilio, las delicias de la tierra y el fruto del mar en tu paladar. Tierra y Mar Restaurant. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Estamos de regreso, damos la bienvenida en nuestros estudios al ingeniero Juan Jiménez, director de la Red Sísmica del Austro, y a la licenciada Colombia Ochoa, coordinadora zonal de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Vamos a dialogar con las dos personas sobre lo que representa la falla geológica de Girón y también cómo actuar ante algún posible sismo, terremoto que podría darse. ¿Cuáles son las recomendaciones? Vamos a empezar dialogando con el ingeniero Juan Jiménez y le preguntamos qué es la Red Sísmica del Austro. Ingeniero, bienvenido, buenas noches. Gracias, Eloy. Sí, en relación a tu pregunta, la Red Sísmica del Austro es una entidad adscrita a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca. Sí, esta red se creó en 1992, sí, por una iniciativa de Raúl Castro Zamora, sí, con fondos del Congreso Nacional, sí. Luego, con el proyecto Precupa. Sí, a propósito del desastre de la Josefina, que tenía por motivo hacer un mapeo de todas las zonas de riesgos naturales en el Austro. Sí, como componente de este proyecto, el componente sísmico, sí, se vio la imperiosa necesidad de implementar una red sismológica. Esta red sismológica, digamos, en una primera fase se implementó en el 96. Luego, a renglón seguido, sí, se ganó un proyecto con el entonces Fundacid, lo que ahora es Cenecid. Yeah. Sí, se hizo un proyecto sobre peligrosidad sísmica en el Austro del país y vulnerabilidad y riesgo sísmico en la ciudad de Cuenca. Sí, que digamos es uno de los de las líneas bases fundamentales para hacer estudios en todo el Austro y concretamente en Cuenca. Parte de ese estudio, digamos, en relación a la peligrosidad sísmica, sí, que primero identifica las fuentes sismogénicas críticas
en relación a ciudades. Sí. Se estableció que para Cuenca la fuente sismogénica crítica es la falla de Girón. Ya. No está ubicada en el, como de pronto podría pensarse, en la zona costera, ¿no? En la zona del Guayas, sí, donde se producen sismos de subducción, sino en este caso la falla de Girón. Digamos, son sismos de tipo que se conocen sismos intraplaca, ¿no? Es decir, ¿cómo podríamos más o menos graficar de qué se trata esta falla geológica de Girón? Sí, bueno, estas son fallas en el terreno, al igual que, digamos, que la corteza terrestre tiene grandes fallas, que son las placas tectónicas, sí, ¿ya? Que son las que, digamos, generan la sismicidad en todo el mundo, concretamente, digamos, en Sudamérica sería el fenómeno de subducción de la placa de Nazca en la continental. Yeah. Sí, subducción quiere decir, digamos, que una placa, que la placa de Nazca, la placa oceánica, está metiéndose por debajo de la placa continental, sí, sudamericana. Yeah. Esto fue lo que originó la formación de la cordillera de los Andes, digamos, en eras geológicas. Y, digamos, esto también produce este empujón de una placa respecto de la otra, sí, genera sismicidad, pero también se producen los terremotos cuando los materiales en los bordes entre las placas, interplaca, digamos, acumulan cierto grado de tensión, sí, que supera el de los materiales, entonces se produce un rompimiento y parte de ese rompimiento es la liberación de energía que conocemos como sismo. Sí. Ahora bien, esto que ocurre a nivel de estas grandes masas rígidas que son las placas, también, digamos que este fenómeno se replica al interior de las placas. También se tienen fallas, ¿sí? No, digamos, a este nivel grande, pero fallas en las placas, que son las fallas geológicas. Y el fenómeno de acumulación de energía y de tensiones que se produce en los bordes de interplacas se produce hacia el interior de las placas tectónicas. Yeah. Todo el callejón interandino está, digamos, plagado de fallas geológicas. Y estas, como le digo, están acumulando tensión, usualmente, eventualmente acumulan tal grado de tensión que llega a las tensiones máximas de los materiales, rompe y genera la sismicidad. Con el agravante de que los sismos que se producen al interior de las placas, producto de la ruptura en los bordes de las fallas geológicas, los focos de estos sismos suelen ser más superficiales que los sismos que se producen en los bordes interplaca. ¿Sí? Si los sismos son más superficiales, entonces el problema es que la energía sísmica no tiene mucha distancia para atenuarse, y entonces el área de sensación de afección, yeah, si bien no es tan grande, pero esa área se va a ver muy afectada por ese sismo de foco superficial. No abarca mucho espacio, pero es más letal, podríamos decir. Por efecto de que la energía liberada no se disipa mucho, no se irradia en muchas direcciones y no se atenúa esa. Sí. ¿Y cuán propenso es hacia este tipo de liberación la falla geológica de Girón? En relación a la falla de Girón, específicamente, del estudio de peligrosidad sísmica que se realizó entre el 99 y el 2002 en la red sísmica del Auto, sí, además de detectar que la falla de Girón es la fuente sismogénica crítica para Cuenca, sí, se recabó información de sismicidad histórica y se identificó un sismo importante en febrero de 1913. Hay dos fechas sobre las cuales no hay mucho consenso. Se habla, se ha visto en algunos catálogos, se habla del 23 de febrero de 1913, en otras fuentes documentales se habla del 28 de febrero como la fecha de ese sismo importante. Yeah. En cualquier caso, los estudios dan cuenta de que Girón fue muy afectada por este
por este sismo. Bueno, nosotros tenemos un registro que se manifiesta el 5 de septiembre de 1893, también un terremoto que se lo ha considerado aquí en el Cantón Girón. Sí, entiendo que hay hubo algún sismo en 1890, no sé decir el año con precisión, pero nuestros catálogos sísmicos hablan de algunos. Lo que pasa es que no hay mucha información con la que cruzar. Por ejemplo, yo agradecería si es que acá en el municipio tienen información histórica respecto de sismos. Si nos pueden proporcionar la red sísmica del otro, sería una información valiosísima. Ahora, con estos datos, estamos hablando de que un movimiento de tierra de estas consideraciones es bastante tiempo que no se ha registrado. ¿Ello a lo mejor representa mayor peligro, a lo mejor? Bueno, ahí tenemos un vacío de información. Como les decía, el mecanismo de la sismicidad, digamos que responde a una cierta lógica, ¿no? Hay toda una teoría de la tectónica de placas. Las placas tectónicas se están moviendo con vectores de dirección muy, digamos, establecidos ya en términos de dirección y en términos de velocidad. Por ejemplo, la placa de Nazca subduce en la continental a un ritmo de 6 centímetros por año, sí, y los materiales en los bordes de interplaca, digamos que más o menos son los que son, no varían. Entonces, esta acumulación de energía y de tensiones hace que se llegue a un punto de tensión máxima en los materiales cada cierto tiempo. Yeah. El problema es que esa periodicidad, digamos que no está muy establecida en tanto que patrón, en tanto que periodo de recurrencia. Yeah. Porque al menos deberíamos tener un registro cabal de dos sismos de las mismas características, sí, al menos dos, digamos, que no tenemos esto en el caso para de referencias. La como referencia. Yeah. Y saber que se trata, bueno, para eso deberían ser de la misma magnitud y tener un cierto patrón de réplicas parecido para saber que se refiere al mismo foco, sí. O sea, hay que estar claros que la ruptura, los sismos importantes tienen que ver en el caso de la región andina con las fallas geológicas. El otro tema también importante es que no es un tema tan simple en el sentido que las fallas geológicas no tienen un comportamiento, o sea, no tienen un comportamiento homogéneo a todo lo largo de la falla. Hay zonas que suelen ser un poco más duras, que se conocen como asperidades en las fallas y que demoran un poco más en romper que otro segmento de las fallas. Ahora, es la falla geológica de Girón, ¿qué áreas comprende? ¿Desde dónde a dónde es lo que estamos hablando que cubre esta falla? Bien. No manejo muy bien las coordenadas. Lo que puedo decirle yo es que esta falla, si tiene una longitud de 50 kilómetros, sí, y que, digamos, en el caso de Cuenca, el borde norte de la falla de Girón, sí. ¿Llega a Cuenca? No llega a Cuenca. Está como a unos 40 kilómetros de, sí, alrededor de 40 kilómetros de Cuenca. Lo que sí está, esta falla está, digamos, prácticamente pasando, sí, Girón. Yeah. Para Girón, evidentemente, la falla de Girón, sí, clarísimamente es la… De mayor peligrosidad. Por supuesto, evidentemente. Y hablamos de un radio de 50 kilómetros, es decir, a lo mejor abarca Santa Isabel, el Valle de Yunguilla, todos estos lugares. Evidentemente esto va a afectar, digamos, a Cuenca, porque se sabe que ese sismo, por ejemplo, el de 1913, afectó a Cuenca. Ese foco está asociado a la falla de Girón. También en esto no hay mucho margen como para discutir la ubicación del foco, o sea que es imputable a la falla de Girón. Y por lo que se sabe, también se produjeron daños en Cuenca de una intensidad importante, y lo que ha salido también es que ese sismo produjo, o sea, en Girón, sí, daños
muchos daños severos y colapsos de algunas casas. El dato que me da también es interesante, que no está todavía muy bien, o sea, contrastado, porque quisiera al menos otra información que dé cuenta de esto. Tenemos un sismo en 1893, me parece, que sí tenemos en algún catálogo, pero no hemos tenido forma de contrastar esta información. ¿Qué sería? Bueno, este dato que yo le he manifestado justamente está en un libro que existe del Cantón Girón y que data del año de 1936. Allí es donde se manifiesta esto y en la cual se dice que la mayor parte de las casas se derrumbaron y hubo una persona muerta, manifiesta ese libro que le digo de 1936. Ahora está la magnitud de estos movimientos de acuerdo a lo que se puede registrar, o a lo mejor registros de otros lugares, si es que se podría hacer un comparativo, qué intensidades son las que suelen dar cuando se produce una liberación de esa energía. Bien, el sismo de, bueno, el terremoto de Girón, hablemos ya en estos términos, de 7.9, esa magnitud que se estimó, estimada a partir de los daños, sí, y de las intensidades que se sintieron en algunos sitios. Sí, 7.9 es una magnitud, digamos, importante, y debió haber sido un sismo, digamos, superficial. O sea, yo diría que debe estar entre los 10 y los quizás 20 kilómetros, incluso menos de los 10. Eso no se puede, digamos, es difícil a estas alturas saber con certeza, nos falta. Efectivamente. Pero para un comparativo sería, por ejemplo, el terremoto de Ambato de 1949, que fue el 4 de agosto. Este, digamos, un comparativo, digamos, con lo que podría pasar a Cuenca, porque ese terremoto no tuvo como epicentro Ambato, sí, porque hubo poblaciones mucho más afectadas, como me parece Pelileo, etcétera, algunas, y no Ambato. Y sin embargo, Ambato, con ese terremoto que se estima de magnitud 6.9, sí, 6.9, por los daños que se produjeron en varias poblaciones, sí, ese prácticamente, digamos, que dejó Ambato como una ciudad devastada, es decir, los daños que se produjeron, sí, fueron severos y colapsos, y los daños severos de tal naturaleza que muchas de esas casas con daños severos tuvieron que demolerse y volverse a construir, con lo cual Ambato perdió, por ejemplo, su centro, digamos, histórico en buena medida. Ahora, justamente, a raíz de lo que se dan esto y con el último terremoto vivido en Esmeraldas y Manabí, ha entrado a la discusión sobre el cómo se está controlando las construcciones, del cómo se en los últimos años las entidades pertinentes han llevado un registro, con qué responsabilidad las construcciones, puesto que cuando se dan estos movimientos, estos terremotos, es allí donde se hace conciencia de la necesidad de tener una normativa que vaya más allá de en las construcciones y en los gobiernos locales, la exigencia de que las casas sean construidas acorde a esta amenaza en la cual tenemos que vivimos. Sí, bueno, ese es un tema en el cual somos deficitarios, sí, digamos, en alto grado. O sea, la experiencia última vivida, o sea, da clara cuenta de aquello. Yo creo que, bueno, el gobierno está haciendo un esfuerzo importante por paliar esta situación con las nuevas leyes que se están implementando. Creo, sí, que es importante entonces que los gobiernos locales asuman la responsabilidad de hacer un control de calidad sobre todo el proceso constructivo, sí, digamos, a partir del en diversas instancias, ¿no? Tanto en la de diseño, cuanto en la de construcción, que se verifique en campo, sí, exacto.
Y también creería que hay algo que a veces también se pierde de vista, y es que no solo es cuestión del diseño ingenieril, el dimensionamiento, el detallamiento de los refuerzos, sino hay cuestiones un poco que están por detrás, que tienen que ver con la configuración de las edificaciones, con la configuración arquitectónica, con la distribución del esquema resistente a las cargas laterales, que en el caso de los edificios son las columnas, los muros de corte, en el caso de las edificaciones, las paredes, porque si no hay una distribución que tiende a ser como simétrica, se produce un fenómeno que es torsión en planta, y que es un fenómeno que, digamos, para el cual los códigos no están preparados. O sea, hay ciertas premisas de base en los códigos que esperan un cierto tipo de comportamiento, de modos de vibrar, ¿sí? Que no contemplan la torsión en planta. Entonces, el tema de la configuración, o sea, la calificación de la edificación, el diseño sismo resistente, tiene que empezar por sí una calificación de la configuración del edificio, del esquema resistente a las cargas laterales, algo que está en el código, pero me parece que debería ser un poco más fuerte, un poco más estricto. Y que debería también, desde luego, a ese nivel, en los gobiernos locales, hacerse énfasis como primera cosa, si no pasa cierta calificación en términos de configuración, digamos que no debería pasar esa edificación, debería ser, sobre todo en aquellas ciudades que tengan una peligrosidad sísmica, digamos, de moderada hacia arriba, ¿no? Moderada, alta y muy alta, que se tienen en Ecuador. Pero también allí otra cosa que veo que falta mucho es en las facultades de arquitectura, sí. Yo puedo decir en la Universidad de Cuenca en particular, que es el caso que conozco, por ejemplo, sí veo que ahí hay una deficiencia como parte del conocimiento que llevan los estudiantes, yeah. No tienen ellos muchos conocimientos de las implicaciones que tiene la configuración de las edificaciones en términos de su comportamiento ante sismos, sí. Y como funcionan las cosas, sí, digamos que ahí hay un pecado original, porque usualmente es el arquitecto el que da los planos y el ingeniero el que dimensiona y pone los refuerzos, sí. Y como les digo, un edificio mal configurado, sí, no va a comportarse bien por buen diseño que se le haga con el código más actual. Si tiene problemas de torsión en planta, ese edificio va a comportarse mal y va a tener un mal desempeño sísmico. Bueno, y allí también va ya una responsabilidad ciudadana, de que a veces por ahorrarnos unos dólares, estamos construyendo una trampa que podría convertirse en nuestra propia casa. Damos la bienvenida a continuación a la licenciada Colombia Ochoa, ella es coordinadora encargada de la zona de la gestión de riesgos. Licenciada, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que la población debemos considerar ante la presencia de un sismo o un terremoto? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escuchan, un saludo para todos los ciudadanos de Girón. Yo creo que lo principal es trabajar en la prevención. Hemos visto ya con la última experiencia del terremoto del 16A que si una persona está preparada y prevenida, sabe muy bien cómo dar la respuesta. La estadística nos dice que por cada dólar que invertimos en prevención se ahorran 9 dólares en respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo que empezar por mi casa. Mi casa tiene que ser sismo resistente, y si ya construí la casa, tengo que trabajar en hacer un refuerzo a mi casa. Tengo que trabajar en cómo saber yo evacuar de mi casa de la forma más rápida posible, saber normas de evacuación, saber qué es lo que tengo que hacer, tener una mochila de supervivencia, saber cómo yo voy a actuar si sucede una emergencia. La regla de oro en una emergencia es mantener la calma, pero para mantener la calma yo tengo que saber qué es lo que tengo que hacer, cómo me voy a organizar con mi familia, con mi barrio, cómo yo voy a salir rápido de mi casa. En el último terremoto que vivimos hablamos con mucha gente y la mayoría nos decía: ese momento me quedé yo en shock, no sabía qué hacer, no sabía por dónde salir, me olvidé de mis hijos, me olvidé de mi familia y salí corriendo y no pensé en nada sino en salir.
El momento de un terremoto usted no va a poder salir corriendo porque todo se mueve y usted no tiene esa capacidad. Lo principal es la autoprotección, saber dónde me voy a esconder, dónde me voy a proteger y qué es lo que voy a hacer luego del terremoto, porque una vez que pase el primer movimiento, tiene que evacuar de la manera más rápida posible, ir a un lugar que esté fuera de su casa, pero ahí ver que no haya un poste, que no hayan árboles. Y todo esto se logra cuando usted hace su plan familiar de emergencias. El plan familiar de emergencias nos enseña a reconocer el lugar donde yo vivo, mi casa y cómo me voy a organizar en caso de que suceda cualquier tipo de emergencia. Esto es fomentar una cultura de prevención. No esperar que suceda la emergencia para ese rato y yo ponerme a pensar lo que voy a hacer, sino yo prevenir y trabajar en todo lo que es antes de cualquier evento adverso. Ahora, hay simulacros, actividades que se cumplen en muchas de las ocasiones y que están llamando a la Secretaría para realizar esto. Muchas de las ocasiones se lo toma como una broma y no se le da la atención que debería darse al mismo. Estos simulacros han dado, ustedes han hecho una medición a ver la efectividad que puede resultar al momento de presentarse ya una emergencia verdadera. Claro. Un simulacro es poner en práctica lo que yo puse en un plan institucional de reducción de riesgos o en un plan de un centro educativo. Un simulacro se hace luego de analizar mis riesgos, reducir mis riesgos, trabajar en respuesta y en recuperación. Un simulacro es un ejercicio que busca al final crear un hábito en las personas. Un centro educativo, por ejemplo, que realiza simulacros todo el tiempo, cuando sucede una emergencia, tenga por seguro que la mayoría de los alumnos y maestros que participaron en simulacros constantemente van a tener en su subconsciente esa manera de reaccionar de manera positiva, saber por dónde son mis rutas de evacuación, cuáles son mis zonas seguras, mis zonas de riesgo, porque un simulacro lo que busca a la final es reconocer el escenario donde yo vivo, es saber por dónde yo puedo evacuar de manera más rápida y cómo me voy a comportar cuando suceda una emergencia. Si es que nosotros hacemos simulacros todo el tiempo, se va formando este hábito en las personas y sabemos cómo trabajar con calma cuando suceda la emergencia. Hacer simulacros todo el tiempo lo que busca es fomentar y cambiar la manera de pensar de las personas, que las personas estén claras qué es lo que tienen que hacer y no solo salvarme yo, sino salvar a mi comunidad, poder organizarme con la gente, ya sea de mi barrio, de mi centro educativo, de mi lugar de trabajo. Por eso es tan importante en las instituciones tener un plan institucional de reducción de riesgos, porque uno pasa más en el trabajo que en sus propias casas. Y saber dónde tener un punto de encuentro. Cuando sucede una emergencia, no es que toda la familia va a estar reunida y todos vamos a tener celulares y nos vamos a poder comunicar. En una emergencia real siempre sucede en el momento menos inesperado, en la noche, en un fin de semana, y no es ese momento que yo me voy a comunicar con mi familia, con mis hijos, sino yo tengo que tener un punto de encuentro para decirles, si sucede una emergencia grande, el punto de encuentro de nuestra familia es el parque central, es la casa de la abuelita, es un lugar que todos sabemos al que tenemos que acudir si sucede una emergencia grande y no tenemos comunicaciones, ni sabemos cómo comunicarnos entre todos los miembros de la familia. Ese punto de encuentro tiene que ser ya previamente analizado de que no represente riesgo alguno para que sea el lugar donde se va a estar a salvo. Claro, eso es lo que se ve también en el plan familiar de emergencias. El plan familiar de emergencias le dice que debe tener un punto de encuentro que va a ser analizado previamente para que preste toda la seguridad y para que sea de fácil acceso a todos los miembros de la familia. Porque si, por ejemplo, tenemos niños pequeños, siempre nuestro punto de encuentro va a ser el centro educativo donde está ese niño. Por eso es tan importante trabajar en centros educativos porque estamos formando a la sociedad. Trabajar en gestión de riesgos es un proceso que toma años, pero al menos en nuestro país ya se inició el primer paso. Ya tenemos una secretaría que trabaja 6 años en este tema de gestión de riesgos y que fomenta este cambio de cultura de las personas, porque una persona que trabaja en prevención no es solo el tema de gestión de riesgos, es una manera de vivir, es un tema de que planifica no solo en gestión de riesgos, sino que se sirve para planificar en todos los aspectos de mi vida. No es lo mismo una persona que actúa
reaccionariamente y de acuerdo a lo que pase, sino una persona que planifica en todos los aspectos de su vida, no solo en el tema de gestión de riesgos. Ahora, ustedes han hecho una valoración a ver cuán preparada está la población para enfrentar un sismo, un terremoto, a lo mejor dentro de la región del área que nos converge. El tema de gestión de riesgos es un proceso que involucra a toda la sociedad. Deben trabajar municipios, debe trabajar la familia, debemos trabajar todos en conjunto. Nunca se está totalmente preparada para un evento adverso porque siempre tiene escenarios diferentes. Un mismo deslizamiento que uno ya trabajó, organizó la comunidad, trabajó con el municipio, se presenta ese mismo deslizamiento en otro escenario y todos los factores cambian. Pero trabajar organizadamente y saber que cada quien es responsable de su seguridad, tomar conciencia como ciudadano que yo soy responsable de mi seguridad, yo soy responsable de la seguridad de mi familia y trabajar coordinadamente en todos esos procesos es un adelanto. Si usted ve la historia, hace 5 años, llegar a un municipio y empezar a decirle a un alcalde que necesita tener una unidad de gestión de riesgos, que tiene que trabajar en estos temas, realmente ellos no tomaban mucha importancia en el tema y más bien lo dejaban de lado. Actualmente los alcaldes tienen ya un poco más de esa sabiduría de que alguien que trabaja en gestión de riesgos va a poder dar la respuesta más fácilmente. Los municipios, la mayoría, tienen su unidad de gestión de riesgos o una persona encargada del tema y que aprende a transversalizar todo el proceso de gestión de riesgos. Es un tema que todavía nos falta mucho, pero ya se ha avanzado bastante. Hablábamos alguna vez con un compañero de Chile que nos decía, para cambiar la cultura de un país y para poder instaurar el tema de gestión de riesgos, es un cambio de generación. Son mínimo 20 años para que la gente vaya entendiendo por qué hay que ser prevenido, por qué hay que trabajar, por qué hay que hacer las casas sismo resistentes. Entonces, hemos avanzado mucho, pero todavía tenemos varias cosas por hacer. Existe todavía un largo camino. Bueno, para ir finalizando con este diálogo, ingeniero Jiménez, en base a su conocimiento sobre la red sísmica, principalmente en el Austro, ¿cuáles serían sus recomendaciones? ¿Cuál sería la forma que usted aconseja a quienes vivimos en este sector, en estos sectores, con un cierto grado de incidencia con relación a los sismos, a los terremotos y quienes estamos encima de esta falla geológica, la falla de Girón? Sí, bien. Creo que es importante que haya una institucionalidad fuerte, digamos que en este caso en Ecuador existe, yo creo que se han dado pasos importantes en términos de cultura preventiva. Sí. Creo que algo que no había o se había hace algunos años de manera muy, muy incipiente, que eran los departamentos de gestión de riesgo a nivel de municipios, se ve que si bien no de la mejor manera o de la forma que uno quisiera o en la cantidad, digamos, pero se ha fortalecido en algún modo los departamentos de gestión de exacto, se ve que hay gente, alguna gente más, un poco más técnica que la que había antes en estos, y digamos, gente con cierta capacidad de interlocución con gente técnica que tampoco era lo que había en años atrás. Entonces, yo creo que se ha mejorado mucho en ese aspecto, en el aspecto de la cultura de respuesta preventiva a nivel de ciudadanía. En lo que sí creo que debe mejorarse mucho es, dado que ya tenemos muchas ciudades que se sabe son vulnerables ante sismos, dado que se ha construido digamos, mucho tiempo con códigos que no estaban al día con la ingeniería sísmica y, digamos, muchas construcciones, por lo menos de las ciudades con centros históricos, digamos, que evidentemente no tienen criterios de diseño sísmico incorporados en las construcciones, digamos, son ciudades vulnerables. Entonces, deberían emprenderse
planes a nivel de ciudades, planes de gestión de riesgo integral que incluyan estudios de vulnerabilidad sísmica a escala territorial. Sí. Detectar dentro de las ciudades zonas, digamos, muy vulnerables, bueno, con diferentes grados de vulnerabilidad para saber en dónde debe intervenirse prioritariamente. Por ejemplo, en el caso de Cuenca es clarísimo, dado que ya hay un estudio hecho, que el centro histórico es un área particularmente vulnerable ante sismos, que ante el sismo grande que esperamos, sí, digamos que el centro histórico se vería, digamos, con un escenario de daños severos y muchos colapsos. Entonces, debe emprenderse primero, actualizarse esos estudios, si ya se han hecho, o sea, actualizarse cada tanto porque las ciudades crecen, sí. Y luego, como en una segunda fase, sobre la, a partir de esos escenarios de daño, tratar de focalizarse, bueno, aquellas zonas de centro de daños graves, sí, pero también pensar que en un caso de un evento sísmico, para que la sociedad, digamos, funcione adecuadamente y pueda volver a rehacerse o reconstituirse, hay, deben existir una serie de edificaciones esenciales que no deberían fallar bajo ningún punto de vista. Me refiero a escuelas, hospitales, municipio, gobernación, todas estas instituciones, sí, deben particularmente ser sismoresistentes, y debería hacerse una evaluación sísmica individualizada para este tipo de construcciones. Y en caso de verificar desempeños sísmicos pobres ante sismos, y no digamos grandes, sino medianos o pequeños, entrar a hacer intervención estructural, tal que ese desempeño sísmico mejore. Eso también es prevención. Eso por una parte, de cara también a la parte de planificación de las ciudades, sí. Es importante otro tipo de estudios que son los de microzonificación sísmica. Parte del mal desempeño de las estructuras tiene que ver no tanto con las estructuras per se, sino con el desempeño del suelo sobre el cual están edificadas esas construcciones. Sí. Los estudios de microzonificación lo que buscan es que no se produzca un fenómeno que se conoce como de resonancia entre el suelo y la estructura. Cuando los periodos de vibración del suelo y la estructura, digamos, son muy parecidos, tienden a parecerse, las respuestas estructurales del edificio, de la construcción, se amplifican. Y entonces los daños, sí, suelen ser muy graves. Entonces, si yo tengo sobre suelos blandos, no puedo edificar en altura, debo tratar de que los periodos de vibración del suelo y de la estructura sí estén muy distanciados. Sobre suelos blandos, edificaciones rígidas; sobre suelos rígidos, edificaciones en altura. ¿Sí? Estos criterios son tan importantes como los de configuración estructural, o sea, saber en dónde emplazo qué tipo de construcción. Y en materia de planificación, saber que en cierto tipo de suelos yo puedo construir hasta cierto tipo de alturas. ¿Sí? Eso tiene que ir, digamos, no como estudio complementario en el tema de planificación, sino como un estudio, ¿sí?, como el primero de los estudios. El principal. Como el primero de los estudios. Sí. Y no tanto esto de la clasificación dinámica de los suelos, sino también importante, sí, el potencial de licuación de los suelos, algo que se ve mucho en los suelos de la costa. La licuación es un fenómeno de los suelos cuando están saturados, que pierden, digamos, por decirlo de alguna manera, que se entienda, pierden esa consistencia sólida, sí. Y se vuelve casi como de consistencia de fluido. Lo que pasa con un suelo, se licúa, digamos que prácticamente el edificio se voltea, aunque no tenga daño, pero a todos los efectos eso es una falla, digamos, de tipo grave. Entonces, estos son estudios de suelo, ¿no? Estudios de clasificación dinámica de los suelos, sí, y del potencial de licuación de suelos, estudios claves para planificar nuestras ciudades y no generar vulnerabilidades. Sí, entonces, atacar esto en el plano de la, digamos, en el ámbito de la planificación, y luego en el ámbito de la prevención, sí, hacer estudios de vulnerabilidad de escala territorial, y luego, a partir de esto, entrar, sí, hacer estudios a escala, a menor escala,
privilegiando aquellas instalaciones, aquellos edificios que son esenciales para una buena, digamos, reconstitución, digamos, de la sociedad ante un evento sísmico grande. Bueno, será de considerar en muchos aspectos, un tanto más apegándonos a la posibilidad de alguna situación que podría darse de esto, para que tratar de minimizar los daños que se podrían dar. Gracias, ingeniero Juan Jiménez, director de la Red Sísmica del Austro. Licenciada Colombia Ochoa, sus palabras finales también. Bueno, quisiera que la ciudadanía empiece a trabajar en temas de prevención. No esperemos a que suceda una emergencia para ese momento ponernos a pensar qué es lo que tenemos que hacer. Empecemos los municipios a instaurar nuestras unidades de gestión de riesgo bajo ordenanza, porque recordemos que esto es muy importante. Como ciudadanía empecemos a ver nuestras casas, hay la norma de construcción que existe, pero que a veces no la tomamos en cuenta. Preparemos a nuestras familias para el tema de recuperación. Hablemos de estos temas con nuestras familias, con nuestros amigos, sepamos exactamente qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a trabajar en todos estos temas tan importantes que son ya parte de nuestra cultura general. Y vuelvo a insistir, no esperemos que pase una emergencia para ese rato ponernos a pensar qué es lo que vamos a hacer, sino actuemos con calma, seamos los promotores de ayudar a nuestras familias, a nuestros barrios, trabajemos en comunidad, que es muy importante. La gestión de riesgos se trabaja como un proceso integral en el cual todos participan y todos tienen que estar claros y perfectamente saber lo que tienen que hacer. Agradecemos nuevamente al ingeniero Juan Jiménez y a la licenciada Colombia Ochoa por lo que nos han dado a conocer. Regresamos nosotros luego de un espacio publicitario. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades, canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lentang, Valle de Yunguilla, entrada a la Asunción, vía Balsapamba, Aventura Park. Sé protagonista de tu propia aventura. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. En Tierra y Mar Restaurant ofrecemos pollo al carbón, ceviche de camarón, pescado frito, camarones apanados,
Parrilladas. Dirección, Vía Cuenca Antigua, sector San Juan de Pambadel, a 200 metros del colegio Ciudad de Girón. Pedidos y reservaciones, 0995-795061. Servicio a domicilio, las delicias de la tierra y el fruto del mar en tu paladar. Tierra y Mar Restaurant. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Con fuertes vientos amaneció el jueves 5 de agosto en Girón. A ello se atribuyó la caída de al menos dos árboles, uno de ellos sobre una vivienda que afortunadamente no causó heridos, pero sí daños materiales. El dueño del predio inicialmente se rehusó a la acción de bomberos, aduciendo que alguna persona derribó el árbol a propósito. Elementos policiales debieron actuar. En la comunidad de Xatachí, a la madrugada de este jueves 4 de agosto, un árbol de pino cayó sobre una casa habitada por una persona adulta mayor, quien afortunadamente no sufrió herida alguna. Se presume que el fuerte viento registrado durante toda la noche en la zona causó el incidente que destruyó parcialmente la morada de bloque, adobe, teja y zinc. Además, afectó soportes de los cables de energía eléctrica. La emergencia fue reportada muy temprano a la estación de bomberos Girón. Sin embargo, el dueño del inmueble se negó a que los socorristas procedan a retirar el árbol, aduciendo que alguien cavó la tierra y provocó la caída para causarle daño. Fue entonces necesario solicitar la presencia de elementos policiales para que actúen ante el ciudadano y permita cumplir con la misión a los bomberos. Uno de los hijos del anciano también intercedió. Dos bomberos usando una motosierra, con la ayuda de dos policías y dos personas más, lograron dejar a buen recaudo al afectado y sus pertenencias. El pesado tronco y ramas se pudieron desalojar hacia las 9:30. Paralelo a este llamado, en el sector de El Verde, junto a la vía Girón-Cuenca, personal de bomberos Girón debieron retirar otro árbol caído por efectos de los fuertes vientos. La sesión ordinaria del GAD de Girón del jueves 4 de agosto fue presidida por el vicealcalde Rodrigo Coronel en vista de las vacaciones del alcalde José Miguel Ushca. De la misma forma, la concejal alterna Rosa Chuchuca sustituyó al concejal Fausto Ávila, quien se encuentra con licencia de 10 días por paternidad. En la sesión ordinaria del jueves 4 de agosto, el Consejo de por unanimidad, en primer debate aprobó la reforma a la ordenanza que regula el cobro por servicios técnicos administrativos y especies valoradas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. La Comisión de Legislación presentó la propuesta, que ahora deberá ser socializada antes de la segunda y definitiva discusión. Esta ordenanza estaba regida anteriormente por la Ley de Régimen Municipal, entonces ha tenido que reformarse cambiándole a la nueva ley que es el COTAD, y se ha incorporado también algunas competencias que ha ido asumiendo el GAD municipal, como es la competencia de tránsito, como es la competencia de áridos y pétreos. Entonces aquí están ya las tasas que se van a cobrar por los trámites que se deben realizar en las diferentes oficinas, lo que se va a cobrar en la Secretaría General, en los avalúos y catastros. Esos no han variado, esos siguen siendo los mismos que regía en la ordenanza anterior. Los de tesorería municipal son los mismos. Pero aquí ya en la unidad municipal de tránsito ya tenemos una nueva competencia y están ya todos los valores que van a ser cobrados en esa oficina. Estas tasas no se estaba cobrando porque no tenemos la ordenanza todavía aprobada. Entonces la idea es que incorporarle todos estos aspectos
para poder nosotros ya iniciar el cobro en la unidad de tránsito municipal. Recalcar, más bien enfatizar, de que la casi en su totalidad de los cobros que se vayan a dar del costo de estos servicios, hemos consultado a varios de los municipios vecinos, en donde nosotros hemos podido hacer una comparación en valores, y siempre hemos puesto de que sean menores a lo de los cantones. En ese sentido es que hemos visto los costos más bajos posibles. Me parece muy, muy importante, digamos, que eso es saludable, digamos, de que no sean estas tasas o valores que se vayan a cobrar no sean excesivos, ¿no? Porque a veces eso crea también un poco de malestar. Considerando, se ha hecho la revisión de una manera legal. En este momento están actualizados conforme la Constitución de la República, conforme también la Ley Orgánica de Planificación y Finanzas, conforme el COTAD. En este momento ya tenemos los considerandos listos y por eso está adjuntado ya al proyecto de ordenanza para que la misma sea tramitada y aprobada ya por el Consejo Cantonal de esta manera. Luego de este primer debate y aprobación, si así se da el caso, tenemos el tiempo para hacer los ajustes o cambios que se requieran. Están con el documento en vuestras manos, entonces se puede analizar, comparar y corroborar lo que nosotros como comisión hemos podido averiguar. Estos costos que se están estableciendo, bueno, que de hecho, o sea, lo habían, solamente se están incrementando algunos de ellos por las nuevas competencias. Esto nos va a ayudar a poder financiar ya en el futuro, en parte, el buen funcionamiento de estas oficinas, porque recordarán también tenemos un aporte pequeño en la Comisión de Unidad de Tránsito de parte del gobierno, pero esto nos ayudará a mantener ya en funcionamiento normal esa oficina. Del 1 al 7 de agosto se celebra a nivel mundial la Semana de la Lactancia Materna. En el siguiente video, el médico pediatra del Hospital de Girón da a conocer los beneficios que tiene este alimento y cómo influencia durante toda la vida del ser humano. Bueno, esta semana se cumple lo que es la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una semana que tiende a promover, más bien, a enfocarnos mucho más en los beneficios de la lactancia materna, como un paso para mejorar, como una estrategia para mejorar lo que es la nutrición en los niños, sobre todo en los niños menores de 5 años. Teniendo en cuenta que uno de los primeros alimentos que el niño recibe es la leche materna y que esta costumbre se está, por las condiciones actuales de trabajo, de estudio de la mamá, que se está abandonando, entonces la idea del ministerio es tratar de que estos niños que están siendo probablemente alimentados de fórmula o otro tipo de alimentación incorrecta, retomar lo que es lactancia, explicar a la mamá la importancia de la lactancia, sobre todo en la salud y en la prevención a futuro en cuanto a enfermedades en el niño. Hablamos que la leche materna es un alimento, se conoce incluso como el alimento de oro para el niño, ¿no? Porque es el alimento que le va a ayudar al niño a fortalecer su sistema inmune, a mejorar su nutrición, a mejorar su estado de salud y sobre todo para prevenir enfermedades que en el futuro podrían afectarle bastante. Enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas, enfermedades inmunológicas, que ya desde muy niñito con la lactancia podemos evitar. ¿Hay alguna alternativa porque, supongas, madres que salen a trabajar? Informándole que la lactancia nunca podrá ser reemplazada, la leche materna nunca puede ser reemplazada. De ahí hemos visto, por ejemplo, hay estrategias como el banco de leche, por ejemplo, nomás que por condiciones de salud o incluso muerte materna, el bebé no puede tener una lactancia, entonces tenemos banco de leche. Y las mamitas que obviamente tienen la disponibilidad, el deseo de alimentar a su bebé y sobre todo conscientes de que la alimentación del bebé tiene que ser fundamentalmente por leche materna, tenemos primero enseñar a la mamá cómo podemos alimentarle con leche materna, por ejemplo, recolectando su propia leche. La mamá puede almacenarle en un biberón, dejar de una refrigeradora la leche. Esta leche puede ser calentada a baño María durante hasta unas 6 horas, nos puede servir esta leche, ¿sí? O a su vez congelarla y nos puede servir días, o a su vez también llevando a un banco que nos puede servir hasta meses.
Así garantizaremos que el bebé siga con la leche materna a pesar de que no sea la mamá la que la está alimentando. El periodo de lactancia en los niños, ¿hasta qué edad es lo recomendable? Recalcar que la alimentación con leche materna tiene que ser exclusiva hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses ya se puede incorporar lo que es alimentos. La OMS recomienda que la lactancia materna exclusiva igual debe ser hasta los 6 meses y que se debería prolongar hasta los 2 años. Probablemente el valor nutricional de la leche materna a partir de los 6 meses no es suficiente para generar un niño nutricionalmente bueno, pero en cambio seguimos administrando lo que es inmunidad, proteínas, fosfolípidos, que ayudan a un buen desarrollo a nivel cerebral. Personas que no recibieron lactancia tienen muy fácilmente la predisposición a desarrollar obesidad, a desarrollar cuadros de diabetes, cuadros hipertensivos, problemas respiratorios, problemas digestivos, problemas alérgicos. Vea que la incidencia de problemas asmáticos ahora es alto y generalmente son niños que fueron alimentados tempranamente con leche de vaca. Entonces, es la importancia de la leche materna. La leche materna nos da una inmunoglobulina que se encarga de cubrir la mucosa del intestino y el aparato respiratorio, que evita que enfermedades, que bacterias se adhieran fácilmente ahí. Entonces, de esa forma evitamos enfermedades en el futuro, como le digo. Porque la mamá también nutricionalmente tiene que estar bien para poder producir una leche de calidad. Entonces, en eso se insiste que la alimentación de la mamá tiene que ser variada, que contenga hidratos de carbono, proteínas y lácteos también, y líquidos, que es importante. A veces se acude y piensan que se le debe dar porque el niño que necesita vitaminas, que la leche no es suficiente. La verdad no, la leche materna es un alimento completo y debería ser exclusiva hasta los 6 meses. Otros beneficios de la lactancia materna también es, a futuro, como les decía, es por ejemplo un desarrollo cognitivo adecuado, niños con buen rendimiento escolar. Se ha visto por ejemplo que niños que no fueron alimentados exclusivamente leche materna son niños que fácilmente desarrollan anemia. Y en la anemia, como ustedes saben, es un factor determinante para otras enfermedades, ¿sí? Dentro de estas es un hipodesarrollo. Y no solamente hablamos de desarrollo cognitivo, sino hablamos de incluso de desarrollo que no ganan bien de peso, que no ganan bien de talla. Vemos un rendimiento escolar bajo, como acabo de mencionar. Entonces, todo esto obviamente se pudo haber prevenido con una lactancia eficaz, oportuna y sobre todo mantenida, ¿no? Porque hay mamitas que suspenden tempranamente, ¿no? La idea es que ya no se suspenda temprano, sino que la leche materna sea el alimento básico hasta los 6 meses y a futuro hasta los 2 años, como mencioné anteriormente. Dos mujeres fueron rescatadas del interior de un automóvil Toyota color plata en la tarde del viernes 5 de agosto en el kilómetro 23 de la vía Cuenca-Girón, sector de Portete, luego que se volcara cuando viajaban hacia la capital de la provincia. Las dos mujeres dijeron desconocer lo que pasó, puesto que viajaban dormidas en el asiento de atrás. Manifestaron además desconocer quién conducía y el total de los pasajeros. La primera víctima salió del vehículo sin mayores complicaciones luego de que los socorristas lograran desbloquear las puertas del carro, mientras que la otra afectada debió ser extraída con mucho cuidado porque refería dolores a nivel del cuello. Las dos ocupantes del vehículo volcado fueron trasladadas al Hospital de Girón para su respectiva valoración. El procedimiento legal lo tomaron agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. El GAT de Girón ha emprendido el proyecto Rescate de la Primera Cantonización de Girón de fecha 25 de junio de 1824. Se ha desarrollado un cronograma, siendo una de las primeras actividades la reunión con personas y autoridades conocedoras del tema y que posean información al respecto. No todos los invitados asistieron, sin embargo, las actividades continuarán y ya se asegura que en el 2017 se festejen los 193 años de cantonización de Girón. Se ha hecho extensivo en función justamente, ¿no es cierto?, de una resolución de consejo tomada para el rescate pues, de la primera fecha de cantonización de Girón. Se ha propuesto rescatar esta fecha histórica que realmente nos daría la fecha primera de cantonización, estaríamos celebrando más o menos 193 años. La municipal quiere que ustedes sean parte activa de este rescate de la fecha y poder juntos celebrar el próximo año ya en su verdadera fecha de cantonización. Quiero expresar una felicitación muy sincera por la decisión que ha tomado el municipio de corregir este error cometido contra la historia, de festejar el aniversario de cantonización el 26 de marzo.
el ajuste estricto a los datos de la historia, la primera cantonización de Girón se supone que es la que debería festejarse y conmemorarse. Hay un simple hecho que quiero, de paso, como curiosidad, dejar anotado, que la parroquia de la Asunción del Cantón Girón no puede ser más antigua que Girón. Los hijos no podemos ser mayores a los padres, desde luego, por lógica. Y la parroquia de la Asunción está yendo a cumplir ya 165 años de parroquialización. En esta parte hago un paréntesis porque, según el proyecto, dice de reforma de la ordenanza. Y que yo conozca, no hay ordenanza por la que se dicte la conmemoración del 26 de marzo como fecha de cantonización. Lo que yo conocía que existía era una resolución municipal. Yo quisiera pasar de inmediato a entregar cierta documentación como soporte documental para que ustedes tomen la decisión y comprometan mis acciones para el caso de ser posible. Y se tiene también, pues, dentro de eso la planificación para que se establezca una agenda para el próximo año en la cual ya se festejará justamente el 25 de julio. Entonces todo eso está previsto ya para que el presupuesto incluso se pueda dejar los recursos necesarios. Yo veo aquí que hay elementos de juicio, pues, valiosos, si no los definitivos, pero podríamos agregar algo más. Pero tiene que publicarse, tiene que llegar a las personas que a lo mejor, desgraciadamente, no tienen conocimiento de eso. Aquí, a la juventud, en Girón, en la provincia, en otras partes, no saben. Dicen simplemente, la cantonización de Girón es el 26 de marzo y punto. No, eso está mal. ¿Y por qué está mal? Es por esta razón. Entonces, eso no puede decirse verbalmente. Eso tiene que ver con la publicación. Y para ello necesitamos toda la información que nos sirva de sustento justamente para este tema. Que el Consejo y la ciudadanía, como ya lo han manifestado ustedes, pues se piensa, ¿no?, y más bien se decide hacer este rescate de la fecha original de cantonización. Sin embargo, la parte fundamental aquí es la documentación y los argumentos que se tendrán para poder dar paso a eso. Se encontró la ordenanza, sin embargo, es una ordenanza muy escueta. Nosotros vamos a compilar, a revisar, sistematizar lo que ahí se ve, pero como ustedes pueden haber errores, ¿no es cierto?, que quisiéramos antes de nada pues tener una fecha, doctor, una reunión inicial para poder revisar toda la recopilación que hemos hecho de información y la sistematización. A decir del Comisario Nacional de Policía de Girón, ingeniero Edgar Aguirre, el transporte de materiales pétreos desde el río Jubones hacia la ciudad de Cuenca es el principal causal del deterioro de la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Por esta situación, varias instituciones en conjunto emprendieron desde el jueves 4 de agosto operativos preventivos para controlar el peso y volumen, así como también documentos y obligaciones tributarias. Los controles serán constantes y de sorpresa, indicaron las autoridades. Desde cuarto a las 5 de la mañana empezamos con este operativo. Nosotros principalmente estamos chequeando en lo que es el extrapeso de las volquetas, que estén con las carpas bien puestas, chequeando las emisiones de las facturas del SRI, y conjuntamente estamos trabajando todos en equipo. Lo que se ha podido detectar hasta este momento es que la mayoría de los señores que manejan las volquetas están viniendo con extra peso y no están con las carpas, que es responsabilidad de ellos en tener, para así evadir muchos accidentes que pasan. Hemos coordinado con todas las entidades, instituciones, comisaría del Cantón San Chabel, comisaría del Cantón Girón, jefatura política, con la policía, comisión de tránsito, con el SRI, con la agencia de tránsito, con la comisión de tránsito del Ecuador, con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, todas las entidades estamos aquí, porque muy preocupados por el tratamiento que se le da a esta vía, y pues justamente en los daños que ustedes podemos ver en todo el recorrido de la cuenca Girón Pasaje.
en un estado totalmente crítico, y es por mal uso que están dando los volqueteros. Primeramente hemos socializado nosotros con todos los mineros, los propietarios de los mineros, ¿no es cierto? Porque esto no tiene que ser un operativo relámpago. No, hemos socializado con todos los propietarios de las minerías, hemos estado en San Isabel, en Girón. Entonces, igual hemos socializado, hemos coordinado, les hemos capacitado a todos los volqueteros. Nosotros tenemos las firmas de todos los volqueteros. Entonces, no es de que de un momento al otro estamos sorprendiendo. Todos ellos saben muy bien cómo deben hacer el uso correcto del traslado del material. Especialmente, ya les digo, especialmente es la facturación, la guía de emisión, la posición de la carpa, que es la protección para que no exista el riesgo de material en las vías, y así cuidamos y protegemos los otros vehículos, ¿no es cierto? Y también el peso. El peso se nos está, esa es la causa por qué tenemos esta vía en total mal estado. No estamos emitiendo sanciones, lo que estamos haciendo más es un preventivo para que la gente, los señores que manejan las volquetas, sean un poquito más responsables en lo que se concierne a accidentes que causan ellos por el extrapeso y por las cosas que, por el viento, se cae de las volquetas. Porque únicamente es que vienen con sus tablones al lado, porque están, ¿sabe qué?, con exceso de peso, exceso de volumen, les retornamos. Si es que no tienen una carpa, como usted puede ver, hay algunos vehículos que no tienen carpa aquí, o están con sobrepeso, igual están detenidos hasta que ellos puedan arreglar. Ellos se retornan únicamente al lugar donde traen el material, o un lugar que ellos verán donde le ubican este material, el exceso, y aquí después pasan con el peso correcto, con el peso, con sus papeles correctos, y no tenemos ningún problema. No son muchos, son pocos, ¿no es cierto?, los que están incumpliendo lo que pide la ley. Son muy pocos. Estamos concientizando en los señores de las volquetas que no pueden seguir haciendo lo que han venido haciendo, extra peso y sin carpas. Esa es la misión que estamos haciendo hoy. O sea, concientizar inclusive en las autoridades que es necesario que seamos un poquito fuertes en lo que se concierne a la ley y especialmente en las volquetas. Está bien el operativo, porque en realidad se debe saber qué tipo de material uno se transporta y se debe cumplir con la ley, como exige el servicio de rentas internas. Entonces estamos de acuerdo porque nos ayuda eso para en lo posterior estar con todo en regla. No, pues si se cumple no hay por qué temer, señor. Esa es la misión, hoy es el primer operativo que estamos haciendo. No puedo decir los días ni las horas que vamos a seguir haciendo los operativos, pero sí vamos a continuar estos operativos y esperamos para ver en el futuro unos cambios y esperamos que sean para mejoría para nuestra gente. El concejal Javier Panamá, durante la sesión de consejo, manifestó la preocupación existente por cuanto los agentes de apoyo ciudadano estarían siendo objeto de ofensas por parte de los ciudadanos que están haciendo uso indebido de espacios públicos como veredas y calles. El GAD tomará acciones al respecto para identificar la raíz del inconveniente. Con una preocupación con respecto al trabajo que demanda en este caso de los agentes de apoyo ciudadano. Personalmente pues he conversado con ellos, lo manifiestan pues que hay mucho maltrato, ¿no? Verbal por parte de muchas de las personas que a decir de ellos están infringiendo, ¿no? Entonces creo que debemos de buscar la manera de cómo ellos sean respetados, ¿no? Porque lo único que se está haciendo es tratando de dar un orden en el cantón. Sería bueno también escuchar quizás a la otra parte de las personas, porque claramente los identifican con nombres, con todo, de cómo se están dando estas agresiones. La ciudadanía tiene que conocer que los agentes de apoyo ciudadano están para... el mismo nombre lo dice, de apoyo, pero también es para dar un orden y debemos respetarnos, ¿no? El hecho de que ellos realicen este trabajo de cierta manera va a incomodar a algunas personas que vienen haciendo labores en las veredas, en la vía, y sabemos que esto no es lo adecuado, pero es la manera de preservar quizás la seguridad del peatón
En este sentido, los compañeros me han manifestado que tienen pues muchos altercados con las personas, con los propietarios. Sería de buscar la manera de cómo llegar a la ciudadanía, establecer un diálogo y que entiendan que ellos están simplemente es para eso, no es el afán de incomodar o molestar a nadie. He pedido al señor comisario que me haga llegar un informe para a través de la alcaldía disponer o pedir el asesoramiento aquí al señor procurador síndico, porque la ley es clara y cuando se le falta respeto a una autoridad debe ser sancionado. Pero no quisiera llegar a esos términos, Javier, ¿no es cierto? Más bien la idea es saber las personas que maltratan a los agentes ciudadanos, invitarles a una reunión, conversar aquí con ellos, hacerles conocer de la ley y después de eso, si es que se vuelven a portar otra vez mal y no colaboran, entonces tendríamos que aplicarlos. Código Orgánico Integral Penal sanciona a este tipo de ofensas, sea verbales o físicas, de las personas, ciudadanos, hacia los funcionarios públicos. Es necesario llamar a las personas, a los involucrados, hacerles reflexionar que lo que están haciendo no está bien, ¿no? Siempre con respeto, con cultura, las cosas se desenvuelven de mejor manera. Porque la ocupación de la vía pública está prohibida. No hay propietarios de veredas ni propietarios de calles. Y si hay propietarios de predios, las actividades que se desarrollan en ese predio tienen que tener permisos correspondientes. Si es que es una vivienda, no hay ningún permiso de nada, es una vivienda, ¿no? Ahí no se necesita tener ningún permiso. El asunto es cuando se hace una actividad económica sobre ese predio, hay regulaciones. Entonces habría también que revisar si es que estas actividades están plenamente enmarcadas y con los permisos municipales. Y el sábado 6 de agosto, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón cumplió 43 años de creación. Con este motivo se desarrolló una ceremonia en la que se destacó la misión de la institución, se confirmó la voluntad de servicio hacia la comunidad y se expresó la preocupación por la falta de apoyo de autoridades del gobierno central y local. En nuestro cantón Girón, el Cuerpo de Bomberos también tiene su propia historia. Se remonta al 6 de agosto de 1973 con el acuerdo ministerial número 1534 emitido por el entonces Ministerio de Bienestar Social. Ya son 43 años de historia, son 43 años de esforzado trabajo, pero fecundo al mismo tiempo. El afán y la decisión se mantienen en beneficio de la ciudadanía gironense y ecuatoriana que requiere de nuestra ayuda. Desde ahí hay una trayectoria, si bien honrosa para los bomberos, pero también una trayectoria muy triste, porque el Cuerpo de Bomberos nunca tuvo fondos suficientes como para equiparse, como para ayudarse en algo. La institución siguió, pero también debo contarles a ustedes que entró la política. Les hablo como fundador, como que hemos sufrido, como que hemos aportado largamente, a veces sin tener los conocimientos necesarios, pero hemos hecho algo por Girón. El progreso de la institución y por qué estamos de esta manera es porque ustedes se capacitan, porque ustedes se preparan, vienen acá a la institución y aportan cuando el pueblo quiere. Te hubiese querido que esté las autoridades, porque esto no es un acto así tan sencillo como para ellos, por eso que no se encuentran acá. No sé, ya no es la primera vez, sino es toda una vida. Hay señores concejales que debían estar acá, fueron invitados, y la mayor parte de autoridades que están dentro del cantón, pero, como repito, poco importismo. Este Cuerpo Bombero sigue adelante y seguirá adelante por la intervención y por la capacidad de cada uno de ustedes, que no se quedan ahí nomás, sino quieren seguir adelante, y muy bien por ello. Más tarde, nosotros ya estamos en el último peldaño, y de ahí ya nos toca retirar. Escuchaba a uno de los oficiales que decía en el 2003 se firma un decreto para darnos a nosotros este impuesto de la planilla de energía eléctrica. Y en el 2003 acá, en 13 años hemos crecido todo lo que hemos crecido. En unidades, que es importantísimo, en equipo,
en personal, que para mi forma de ver es lo más importante que tiene la institución. ¿Por qué? Porque es el motor, ese motor que mueve esta situación. Actualmente nuevamente estamos enfrentando ese problema económico, nuevamente hay el riesgo de que nos quiten el impuesto. Esperemos que no se dé, esperemos que solucione y nos permitan seguir sirviendo, porque ese es nuestro único fin. Esperamos seguir mejorando, señores oficiales. Creo que ustedes como cabeza depende de que esta situación al cuerpo de bomberos seguirle manteniendo, hacer lo posible por mantener ese impuesto que tanto a nosotros nos alimenta. En realidad no es una asignación del Estado, todo el mundo sabe que el Estado a los bomberos no nos da absolutamente, a raíz del convenio con el municipio, con la del firmo de la adquisición, es que nos dan el 0.1% de lo que le asigna el Estado, que en realidad son $25,000 al año. ¿Sí? Eso tiene que saber, compañeros bomberos, tiene que saber la realidad del cuerpo de bomberos actual. Si bien es cierto, hemos mejorado, hemos ido dando un paso hacia el frente, pero no vale que esos pasos hacia el frente se vayan frenando. Es lamentable decir, si el señor alcalde puede saber, los señores del gran municipal, no se está haciendo nada por los bomberos, definitivamente no se está apoyando. Con Cristi son la mejor institución de aquí. En el sentido de ayuda, en el sentido de humanidad, porque son humanos los que están puestos el uniforme, pero sigan adelante. Rubén Pitado ha dicho que a veces no hay ayuda de parte del municipio. Sigamos golpeando otras puertas que se abrirán. Y para la ayuda de todos ustedes, porque es el beneficio de todo nuestro Cantón Girón. Atención a estos comunicados. Nos han enviado el GAD Municipal de Girón un boletín que manifiesta: el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP, en coordinación con el Centro de Emprendimientos del GAD Municipal del Cantón Girón, invitan a todas las personas que posean experiencia laboral comprobable en las áreas de metalmecánica, construcción y comunicación a inscribirse en el proceso de certificación que se llevará a cabo en el Cantón Girón en las próximas semanas. Para mayor información, ir personalmente al Infocentro de Emprendimientos. Otro boletín por parte del GAD Municipal invita a la capacitación en el área de turismo. A todas las personas que deseen formar parte de este programa de capacitación turística en competencias laborales, el cual será impartido por el Ministerio de Turismo del Ecuador en coordinación con la unidad de turismo de la municipalidad. La modalidad de esta capacitación será virtual en las áreas de hospitalidad, recepcionista y seguridad alimentaria. Al finalizar este curso se va a otorgar los certificados con una duración de 40 horas. Los interesados deben tener relación en el sector turístico, trabajar en una empresa que se dedique al turismo, bachilleres o profesionales en las carreras afines. Esta socialización se la va a llevar el día jueves 11 de agosto del 2016 a partir de las 3 de la tarde en la sala de sesiones municipal. Los interesados pueden acercarse a la unidad de turismo del GAD Municipal de Girón o llamar al teléfono 2275-212. El coordinador del CIBB, Juan Carlos Asmal, invita al desfile denominado Combatiendo la Desnutrición Infantil, a realizarse el día 11 de agosto del presente año a partir de las 10 horas, cuyo inicio será en las calles García Moreno y vía Girón Pasaje, y posteriormente la Feria de Nutrición en el Parque Infantil, diagonal al Cuerpo de Bomberos de Girón. En el evento participarán familias y niños de las modalidades CIBB y CNH, instituciones y autoridades del Cantón Girón y del MIES. Durante esta semana, en el espacio social, cultural y deportivo, se desarrollará la Colonia Vacacional 2016, organizada por el GAD Municipal de Girón con el auspicio de otras entidades. El acto inaugural se cumplió en la mañana de este lunes 8 de agosto y se extenderá hasta el viernes en horarios de 9 a 12 del día. Pueden asistir los niños entre 6 y 12 años. Pues es grato para el GAD Municipal ser parte, más bien ser la parte organizativa de esta colonia. Y para ustedes niños, queremos que en esta semana, porque es la semana completa que tenemos de actividades, pues se diviertan por motivo de vacaciones. Queremos compartir con ustedes varias actividades, juegos,
competencias, tenemos muchas actividades, como ya lo dije, organizadas para esta semana. No sin antes quisiera dejar un manifiesto de agradecimiento muy sincero, empezando por el día de hoy. Tenemos la cooperación y el apoyo, como siempre lo viene haciendo, INB Minerales del Ecuador. También queremos hacer el agradecimiento especial a la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón. También quisiera mencionar, dentro del el GAT municipal mismo tenemos la, en este caso lo que es el COPINAC. Quisiera decirles que el GAT municipal siempre está comprometido con el trabajo, la labor social, y hoy con ustedes niños, que lo vamos a realizar esta colonia durante toda la semana. Inculcaré en ellos un crecimiento sano, un crecimiento divertido y más que todo un crecimiento en valores. Esta es la oportunidad, a través de las colonias vacacionales, inculcar en los niños la paz, la solidaridad, el compañerismo, la amistad, el trabajo en equipo que nos va a servir en el futuro a cada uno de nosotros. Entonces, a través de las diferentes actividades que se desarrollen en esta semana a través de la colonia, ellos van a ir creciendo en valores que serán el futuro de nuestro cantón Girón. Hemos recibido un mensaje por interno que comenta que un ciudadano y compañía a bordo de un automóvil blanco en los últimos días circula por este centro cantonal en horas de la madrugada y la noche, con el equipo de sonido a alto volumen interrumpiendo el descanso de la población. Piden a las autoridades controlar estas situaciones y sancionar a estos malos ciudadanos, o al menos un llamado de atención al inconsciente conductor que irrespeta a toda la comunidad gironense. Un robo en un establecimiento comercial se produjo en la madrugada del jueves 4 de agosto en un local frente a la escuela 27 de febrero. Los antisociales se llevaron mercancía a bordo de una camioneta, se informó. Lo raro es que nadie sintió nada a pesar de que se violentaron las puertas. Un ciudadano que circulaba por el sector a las 5 de la mañana aproximadamente habría visto el hecho, pero pensó que eran los dueños y no reportó a nadie. Minutos antes de este acto, se ha mencionado que individuos intentaron ingresar en uno de los locales del Centro Comercial Girón frente a la calle Juan Vintimilla, pero no lo lograron. Según testimonio, serían las mismas personas las involucradas en los dos actos. En este local se manifiesta que no es la primera vez que ocurre. Ya en ocasiones anteriores se han perpetrado robos. Invitado por Liga Deportiva Cantonal de Gualaceo en el Centro Comercial de Gualaceo el sábado 6 de agosto, desde las 9 de la mañana se cumplió la exhibición de taekwondo de las delegaciones de Santa Isabel, Girón y el anfitrión Gualaceo. Girón llevó una delegación de 25. A decir del presidente de Liga, Alfredo Toledo, la delegación gironense tuvo una destacada actuación, pese a solo tener un mes de preparación. A diferencia de los demás cantones, la delegación de Girón cuenta con integrantes de entre 6 a 15 años de edad, los cuales muchos de ellos destacaron favorablemente en esta competición, siendo pilar y motivación para los demás integrantes. Dada la aceptación y los resultados de todos estos competidores, hoy en una reunión con la mayoría de padres de familia se oficializó la continuidad de la escuela Roundhouse de Taekwondo de manera indefinida. La escuela trabajará en dos horarios por la tarde de acuerdo a las edades y con cupos limitados. Invitamos a los interesados a acercarse a las instalaciones de Liga a conocer más detalles de las inscripciones y los horarios. Vamos con más informaciones. Dos casas estuvieron en inminente peligro por un incendio forestal registrado en la tarde del sábado 6 de agosto en el barrio San Juan de Pambadel. Aproximadamente una hectárea de vegetación seca se redujo a cenizas y fue la acción de ciudadanos y bomberos que impidieron que las llamas alcancen a dos casas localizadas a cada lado de los flancos del incendio. Personas del lugar manifestaron que presumen posiblemente que el fuego inició por la travesura de jóvenes o niños, pero por la hierba seca y alta del lugar, las llamas tomaron cuerpo de inmediato y se expandieron.
10 bomberos, 2 autobombas, 1.200 galones de agua se requirieron para sofocar las llamas y evitar la contaminación a las dos estructuras. Consuelo Vargas es una argentina nacida el 24 de agosto de 1935, que su pasión y entrega al interpretar pasillos la hizo enamorarse e identificarse con el género musical que caracteriza a los ecuatorianos. Hoy les presentamos el tema Soledad. No es precisamente un pasillo, pero lo compartimos con ustedes. Disfrútenla. Soledad y tristeza, y unas ganas inmensas de ponerme a llorar. Soledad, que me tortura el alma, pues quisiera morirme que vivir sin tu amor. Voy tras de ti sin saber dónde estará. No me hagas padecer, di dónde estás. Soledad, soledad, y un vacío infinito, y unas ganas inmensas de ponerme a llorar. Desde el pasado sábado, desde las 13 horas, 1 de la tarde, hasta el próximo sábado, en la misma hora, 1 de la tarde, se encuentra de turno Farmacia Guayaquil, que está localizada en la calle Antonio Flor, 665 y Córdoba, frente a la iglesia. El teléfono 2275-273. Bueno, quienes van a salir de paseo por el puente vacacional que va a existir el día viernes para el feriado del 10 de agosto que se traslada hasta el fin de semana, lleven las precauciones necesarias. También hay una opción en la que ustedes pueden contar con la policía para que hagan rondas en sus barrios y también dejar recomendando a sus vecinos. Así que quienes van a disfrutar de este feriado, que pasen muy bien en familia y que tengan así un excelente fin de semana. Con esto nosotros llegamos a la parte final de Noti Girón. Un gusto siempre poderles acompañar. Amigos televidentes, Eloy, buenas noches. Gracias por la sintonía que nos brindan cada lunes. Gracias a ustedes. Nosotros es que llegamos todas las semanas con el semanario Noti Girón. Nos vemos el próximo lunes con las informaciones que se generen de aquí en adelante. Buenas noches.